dice de la mujer del presidente? ¿Mujer del presidente es necesario que firme una carta de recomendación y de aval a unas empresas públicas para la adjudicación de contratos que dependen del marido, de su marido, que es el presidente del gobierno? ¿Pero en qué país vivimos? ¿Esto es lógico y es normal, es sensato, es adecuado, es estético, es ético, es legal que la mujer del presidente haga cartas de recomendación para que la adjudiquen contratos?